All right. Yeah. I must admit, I can't explain any of these thoughts racing through my brain. It's true. Baby, I'm howling for you. Pero antes te voy a presentar al invitado de honor, ya es de la familia. Toda tatuada estás. Tiene una voz increíble, particular. Hay una parte de mí que es fanática de boxeo. ¡Ay! Es compositor, está por sacar su disco solista, Piti Fernández, de Pastillas del Abuelo. Tatuada estás, ya le mandaste colores, toda peinada para esta nota, toda barbeada. Piti, Piti, Pastillas el Abuelo, realmente un placer tenerte. Sí, una niña la de cajón, ¿eh? Sí, sí, pues, hago lo que puedo, hago lo que puedo. No, bueno, y es el corte que están sacando ahora. Compusimos todos. Ale hizo, el primer corte fue del tecladista, el segundo del bajista, el tercero de Bochi, y este fue el primer corte mío, mi interpretación. Ahora se está escuchando por estos días Azúcar Impalpable, que es el segundo corte mío, quinto corte de este disco ya. Que está inspirado en una niñita. Que sí, tiene... mi hija Josefina, que tiene diabetes 1. ¿Y cómo vivieron este proceso? ¿Te dio mucho miedo? Hay que amigarse con la muerte un poco, ¿viste? En algún punto. Porque se la tiene mucho más cerca. Bueno, pasan momentos de crisis total. Yo me he llegado a cagar a trompadas a mí mismo solo. El club de la pelea era. Te imagino. El club de la pelea. Yo estaba haciendo de Brad Pitt en ese momento. Ay, sí. ¿Por qué no irás a Edward Norton? Él es Brad Pitt, proclamo, sos Brad Pitt. Pues vos sabés que yo tengo un idilio ahí, le mando un beso enorme a tu mujer. Ah, no. Estoy enamorada de Brad Pitt, a la mujer de Brad Pitt. No, pero como cantante, realmente te admiro mucho, 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 mucho. Me parece que tenés una de las voces más características de la Argentina. Para mí la particularidad de Pasillos del Abuelo, las características de las canciones ya. No van estrofa, estribillo, pequeña letrita. Por ahí tenés una letra que no termina, que obviamente recorre un vaivén y un
diferentes estilos musicales, que es súper interesante justamente la propuesta, y muy diferente a lo que se escuchaba en su momento, cuando surgen. Hubo una mixturanza que habían hecho pocos, que se había hecho ya, lo había hecho, por ejemplo, Iván Nome, que había mixturado un poco la lírica de acá, que era más volada y más poética, a la cosa española de Joaquín Sabina, Serrat. Y yo me enganché como un trompada, porque a mí Joaquín Sabina me parte la cabeza líricamente a los 15 años. Juntás la cosa para la chica, como cantaba Joaquín. Para mí es la voz de chongo que tenés. Puedes, pero ahora está más curtida. Al principio podía ser un poquito más. ¿Cuándo, boludo? Nada. ¡Ay! Ahora. ¡Soy el ícono de una perversa corporación! No. Nunca te escuché cantar así, ¿eh? Antes estaba más cedido. Bueno, es verdad. No mientas acá, a la gente. Alguien me ha dicho que la soledad. 21 años ya eras viejo, me decía. Las mangas son tatuajes que rodean todo el brazo. A veces se planean, pero en este caso Gabriel fue llenándola de cosas y tiene esta manga demoníaca de la mano de Claudio. Gabriel, mi nombre. En principio iba a ser como mucho una media manga y terminó siendo toda la manga entera. No, acá Gabriel trajo algunas ideas y lo fuimos puliendo un poco. Y bueno, se terminó armando una manguita más a gusto de él. Acoté algunas cosas que me parecían mejor, otras que no iban, pero bueno, acá la decisión la tomó el caballero con lo que quería y le gustaba. Quería un koi, no ahí. Sí, lo quería en la espalda. Y bueno, de repente se fue llenando de cosas. No fue esa. No me convenció. Agarró en un tiro y me dijo, ¿qué mirás? El brazo es mío. No hay ningún mensaje a través del tatuaje, no estoy conmemorando nada ni... Quiere decir que yo no le meta mensajes subliminales en el fondo. Hay un par de mensajes subliminales en el fondo. Me enteraré cuando termine y me cuente. Bárbaro como va a quedar. Superó las expectativas, realmente. Seguramente seguirá por otro lado. Cerremos, corte. Escúchame, ¿hay música que te dé vergüenza, que te guste? Suelo obviar que... ¡Por favor! Suelo obviar que hay una parte de mí que es fanática de Roxette. ¡Ay! Por favor, ¿sabés tocar alguna de Roxette? Sí, son todas las mismas acordes. Where's your pillow? In the whisper. On my pillow. On the ground. Touch me now. Y tengo
el super plan para este verano. Sky Cinecar ofrece eventos para toda la familia, hay food trucks y obviamente Mandinga no se podía quedar afuera. No te puedes perder este local tipo años 50, pero no te voy a contar más. Mira, 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 mira. Cinecar es un complejo audiovisual gastronómico con mucho contenido multimedia que va desde una película de cine, una banda, unipersonal o una obra de teatro. El lugar tiene una capacidad relativa porque depende el show, cómo nosotros orientamos a la gente para que ingrese. Pueden ser 255 autos con aparte un VIP Garden para 30 personas, dividido en 15 mesas y aparte 40 mesas a los laterales que están sobre la línea de la propuesta gastronómica, que albergan más o menos unas 240 personas más. El dinner como propuesta gastronómica no es la primera propuesta que yo tengo con, digamos, relacionado a un dinner de los años 50, y obviamente cuando apareció la posibilidad con Diego se mezclaron muchas cosas. La onda que él tiene en los locales, el rockabilly. En el Mandinga Tattoo Dinner vas a poder comer las clásicas propuestas de un dinner americano. Hamburguesas, waffles, shakes, pollo frito, algún que otro hot dog, así bien americano, bien cargado. Vamos a tener también una buena propuesta de cerveza artesanal. Este contenido multimedio da para que el local sea un local multipropósito, que no solamente pueda venir la familia, sino que también puedan venir los adolescentes, shows infantiles. Creo que va a ser como un lugar para múltiples eventos, por decirlo de alguna manera. Está apuntado prácticamente en un 80% a que la familia concurra al predio. El diferencial es que es un complejo completamente al aire libre, un lugar que tiene 10.000 metros cuadrados. Todas las propuestas son al aire libre para respetar en demasía el protocolo como corresponde. Y además estás al aire libre, es un lugar en el medio del verde, en el medio del Canning, que es para mí único. No solamente podés consumir bebidas o comidas, también podés ver un show y podés venir desde las 12 del mediodía, algunos días, los días de fin de semana, y en la semana a partir de las 18 horas. Desde un David Lebón hasta un Soy Radan de Colibriquis, bandas tributos como Play the Queen, Creedence, stand-up como Lucho Mellera, Fábregas, Dalia Goodman. Sky Cinecar no solamente tiene la pantalla más grande de Sudamérica, es una pantalla de 24 metros de boca por 18 metros de alto. Toda la agenda y la programación la puedes encontrar en skycinecar.com, no solamente en la web, también tenemos Instagram y Facebook. Los invito a que vengan para pasar el día con su familia, ver una película, una obra de teatro, y obviamente terminar comiendo en Mandinga Tattoo Dinner una tremenda hamburguesa. Es un lugar donde hay muchísimo contenido, donde se puede venir en familia a pasarla bien sin ningún riesgo. Sky Cinecar es mucho más que un autocine. Yo reconozco que Pastilla del Abuelo realmente ha convocado un poco a esta cuestión de los melómanos y la gente que quiere pensar tiene una búsqueda, porque en definitiva todo lo tenemos. ¿Vos sos consciente de eso? Porque realmente es una bajada de línea muy honesta para mí. A mí me... sí, yo, por ejemplo, mi primo, me acuerdo que venía de vivir 8 años en Ibiza, y cuando vino acá, él seguía algo por las redes, las 8 años. Seguía un poco y veía que acá le estábamos pegando, pero cuando vino y vio toda la gente cantando las letras kilométricas, todas las comas, las puntuaciones, todo, dice, loco, es increíble, parece que viniera a estudiar. Entonces hay una cosa de querer bajar la línea. Después yo también me equivoco, hice una canción que habla de las equivocaciones de mis canciones, ¿no? Se llama Absolutismo. Todas las cosas que yo di por absolutos en canciones que hoy ya no pienso igual. Algo que te haya pasado arriba del escenario, que me lo del, creo que Joaquín Rock saliste medio mamado. Sí, esa fue la peor. Pero no se notaba, boludo. Yo me lo recuerdo como que sufrí de minuto cero, ¿viste? Me diciendo que recontra en pedo, no puedo cantar 2 temas, no sé cómo voy a hacer esto. Entonces fue todo un exigirme el doble, saltaba un bafle, siempre me acuerdo que saltaba los bafles, lo saltaba con un espástico, ¿viste? Medio, con un paso medio firme, porque si me caía me rompía. No,
me acuerdo de ese show, fue de los que más sufrí. ¿Y otra anécdota así del escenario que te acuerdes? Bueno, sí, de como estoy hoy, vos me sacás todo, vos me sacás todo. Por ejemplo, de vomitar en vivo, dos vómitos en vivo tengo, por ejemplo. No te digo cuenta, no está nadie. No tenías esa barba, boludo. No tenía. Por eso no se dio cuenta. Momento de los tatuajes. Estás colorida. Esto te lo hiciste ahora, ¿no? Esto es de ahora. Acá vamos a tener que tirar un poco más de color, ya sabes. No, sí, explicación, por favor, porque no entiendo nada. ¿Qué te hiciste? Esta es la trilogía de Pastillas del Abuelo. Pastillas del Abuelo tendrá 9, 10 discos, tiene algunos en vivo, pero tiene especialmente una trilogía que a mí me gusta mucho, que es esta. Después, entre disco y disco de esta trilogía, tiene excusas, le llamo yo. Así que esto es crisis, desafíos, paradojas. Crisis, bueno, plantea un poco todas las canciones de crisis. Atrás, el nombre de las canciones son preguntas en primera persona. La primera canción es de dónde vengo, hacia dónde voy, qué vicios tengo, qué es Dios, no quién es Dios, qué es Dios, se llama la canción, sí. Por el Diego. Y así, después el disco de desafíos son todas canciones que terminan con un signo de admiración. En vez de un signo de pregunta, es un signo de admiración. Lo que no se ve, hasta acá nos ayudó Dios, leer y escribir. Ser líder de una banda, poner la cara, decir, por ejemplo, no nos da el tiempo para todo, pero digo, me hubiese gustado llegar a tu niñez. Y cuando vos decías que querías ser cantante, se te cagaban de risa en la cara. A mí se me han... ¿Qué? ¿Y de qué vas a trabajar? ¿Cómo? El cantante, lo que no da seguridad es como... Bueno, eso. ¿Pero qué es la seguridad? No tenemos nada seguro. La muerte segura, y es lo que menos presente tenemos. Posta, cuando en realidad enseña tanto, ¿viste? Por eso... Por eso sí, cuando hablábamos de azúcar impalpable. El hecho de tener la muerte acá enseña, hace que no... El hecho de no ser inmortal hace que... La vida directamente toma valor, no precisamente desde el placer, a veces desde el miedo, pero toma más valor, uno valora más la vida. Por eso, bueno, algunos pibes que vos los ves afanando con 15 años, eso, lamentablemente, su vida no tiene valor. El máximo exponente del catch, lucha libre. Estoy hablando obviamente de la masa, visita Canin y se hace su primer tatuaje. Hola, ¿qué tal? La masa. Bueno, en realidad es mi primer tatuaje de hace muchos años que lo vengo elaborando en la cabeza. Como personaje luchístico de tantos años, la masa quiere hacerse un tatuaje aquí en el antebrazo con simplemente el escudo de la máscara, que es lo que me representa, lo que me caracteriza y lo que durante tanto, más de 18 años llevo también grabado a fuego en mi corazón. Quiero que sea algo que cuando lo vea constantemente me recuerde todo lo bueno que estoy haciendo. Que es una máscara que dentro de lo que es el catch, históricamente, tiene una fuerza importante. Entonces me pareció que yo podía disfrutar de eso, por eso me lo quiero hacer aquí en el antebrazo. Estoy muy emocionado. Es mi primer tatuaje pasando los 46 años. Conozco luchadores que están tatuados. En mi estilo y en mi caso es el primero, así que para la masa va a ser algo muy especial. Hay muchísima gente que se tatúa la máscara de Rey Misterio, la máscara de Blue Demon. Bueno, de hecho, el hijo me conoce por mi trabajo, pero no personalmente. Yo este año iba a viajar a México y ellos también tienen tatuado la máscara, que para ellos es el símbolo, como yo acabo de decir en la nota, del estilo de vida. Si a mí me preguntan, ¿usted de qué trabaja? Soy luchador. Aparte de deportista y aparte de actor y de profesor, soy luchador. Es un trabajo. Y todavía no sé qué va a pasar, todavía no sé qué voy a sentir. Los buenos amigos que tengo me han dicho que me va a gustar, que era hora de que me haga algo relacionado a mi historia de vida.
Hace muchos años atrás tenía la idea de hacerme un tatuaje con un triángulo con los tres deportes que marcaron mi vida: la natación, el fisicoculturismo y la lucha. Entonces, toda esa gente que me quiere me dijo que iba a empezar a sentir más profundamente el personaje La Masa. Estoy muy ansioso y estoy muy contento. Creo que tengo una especie de adrenalina, un poquito menos de cuando voy a salir a luchar, que es esa gana de que ya se haga. Yo quiero aclarar y quiero estar bien clarito que este es mi primer tatuaje. La Masa solamente tiene un tatuaje en el antebrazo. Puede haber imitaciones, las cuales se lo agradezco que me imiten. Yo creo que pasa todo por una cuestión de cuando uno hace las cosas bien, es normal que quieran copiar algo. Gracias, hermano. Gracias a ti por venir. Mandinga me ha hecho un trabajo increíble. Saludo a todos los chicos de Mandinga. Bueno, esta entonces se llama Azúcar Impalpable, la canción que está sonando ahora, y como te contaba antes, es un poco, es un retrato de un padre viendo venir a su hija con diabetes. Lo que sucede un poco en esta comunidad, empieza a pasar que vos ves la glucosa de la nena, cómo viene. Ves si viene triste por ahí y tu hija está baja, si viene enojada y tu hija está alta, cuando en realidad lo que viene es una persona con emociones, no viene, va más allá de la glucosa. Es que es un desafío dejar de ver el número, dejar de verla como una cifra y verla como una persona. Cuando te veo venir y veo venir la dulzura incalculable de tu azúcar impalpable, me digo no es por ahí, es por ahí, como tu culpa de impune transmutará la pus en luz de tu situación autoinmune. Cuando te veo venir, cuando te veo venir, no veo más una cifra, no, no, verás tu cuerpo es como un templo, crecer, creer y elegir. Cuando te veo venir, cuando te veo venir, veo venir la esperanza de que se puede, se puede, como una oportunidad, sí, de ser capaz de ver que sos capaz de ser por vos, de evidenciar en éxtasis de tu control y de salir adelante a pesar del temor, a pesar del temor. Y si el problema es comer dulce salado, por Dios, no, no, no. Si el combustible, ¿cuál es? ¿Es el pan o es el amor? Chiva, ni alta ni baja, libre, ni alta ni baja, ¡viva! Y así nos despedimos de Mandinga Tatú. Dios mío, un honor. Acordate que hacemos una reconstrucción de areola mamaria gratis para todas las chicas que sufrieron cáncer de mamas. Acá está Mandinga Tatú.